Vamos a volver al corte de Dele Piane. Álvaro Norro está ahí. Álvaro, te escuchamos. Sí, justo en este momento vuelve a crecer la tensión aquí en la zona de escalada. ¿Por qué? Porque en un momento los vecinos vinieron y cortaron escalada. Inmediatamente la policía llegó a este sector. Acá estamos viendo el movimiento hacia el barrio. Esto es escalada 2700. Llevaron, pudieron levantar lo que era el corte aquí ubicado en esta zona, en ambas manos de escalada. La reacción de los vecinos con piedras. Inmediatamente los vecinos se metieron dentro del barrio y esto quedó en paz. Cuando la policía volvió hacia Dele Piane, empezaron a arrojar cosas hacia los policías que inmediatamente regresaron a este punto que recién fue un sector de muchísima tensión. Debían ser unas 15 personas que llegaron hasta aquí, pusieron bolsas de basura e impedían el paso de los autos. La policía lo que hizo fue inmediatamente liberar y ahora el cordón también. ¿Por qué? Porque donde ves el cordón, la gente empezó a adelantarse y a arrojar cosas. Ya la policía toma otra vez el control de escalada. Fíjate que tenemos todo lo que son dos cordones. Algunos vecinos que gritan desde los departamentos a la policía. A ver, le gritan a la policía. Otros de los vecinos de abajo le gritan, bajen. Mirá, ahí ves, no sé si llegás a ver desde las ventanas. Sí, estamos viendo. Le gritan a la policía. Ninguno de la ventana tiró algo, pero sí gritaba y cuestionaba. Algunos vecinos que están abajo le decían, bajen todos, bajen todos. El lugar de escape fue ese sector del barrio. Es el lugar que te estamos mostrando ahí. Cuando empezaron a arrojar cosas y llegó la policía, se fueron para ahí para ingresar nuevamente al barrio. Fueron dos momentos, el de recién que pudimos nosotros televisar y cinco minutos antes. Acá estaba todo cortado con bolsas de basura. La policía liberó, pudieron pasar algunos autos que habían quedado varados y ahora obviamente el corte ya con tres móviles policiales, si no me equivoco. Claro, van llegando refuerzos. Aquí, ¿no? Es una vecina del lugar, ahí nos piden por favor que liberemos. Mirá. A ver, atención porque me parece que... Mirá el cascote, mirá la piedra. Esto fue lo que, lo que voló. Una de las tantas piedras que volaron. No mataron a alguien de casualidad. Sobrescalada. Bueno, estas son las piedras que volaron. Es un milagro, va. Sí, es un milagro. Estas eran las piedras una locura. Similares a la, cuando se cortó Dele Piane. Ahí me dice la policía que quiere habilitar. A ver, quiere habilitar escalada. Me parece que la policía quiere habilitar escalada. Nos está diciendo a nosotros. Vamos a ver si pueden hacerlo. La policía, saben, tenía el temor que al momento de que un grupo venía a cortar escalada, otro grupo tome Dele Piane. Ese era el temor que tenía la policía. A ver, ahora estaba totalmente cortado de ambas manos y me parece que escalada ya habilitaron allá, ¿no? Vamos a chequear de otro lugar. No, los hacen doblar, mirá. Claro. Escalada hacia Dele Piane, bueno, a ese sector está cortado. Y ahora me parece que, mirá, hay un problema con una chica. ¿Qué una pasa? Una chica con efectivos policiales fue a increpar a un policía. Y él está... Bueno, esto... Se da cada tres minutos, cada dos minutos. Una persona que va, increpa a la policía, el policía la saca, bueno, y se crean estas situaciones, ¿no? Muchos son chicos, muchos son mujeres, hemos visto también a algunos hombres ya grandes. Pero bueno, ahí está, ¿ves? Va, quieren encarar, cuestionan, ya va subiendo, ¿no? Va subiendo el clima. Mirá, hay una señora que ha sido atendida hace un ratito, ¿no? Esa señora había sido atendida por la ambulancia del SAME, las que están ayudando a cruzar, ¿ves? La señora mayor que está con barbijo en la pera. Esa señora había sido atendida por el SAME hace minutos nada más. Había sido acompañada por este hombre que tiene la botella con hielo adentro. Pero esto es el clima, así se está viviendo acá. Perdón, señora. Una vergüenza. Yo vivo en las casas bajas. Estuvimos tres noches sin luz y ahora hace 24 horas que estamos sin luz. Y Edesur no responde nada. Yo creo que están buscando que haya un estallido social. Realmente. Porque no puede ser que Edesur no dé ninguna respuesta. Es vergonzoso, vergonzoso. El testimonio se repite. Bueno. Un día, algunos dicen seis días, otros no, cuatro, sí. No, en mi casa, que no soy en ningún complejo. Tengo agua, gracias a Dios. Pero estuvimos el domingo desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana. El lunes desde las 8 y media a las 5 de la mañana y ahora 24 horas. Bien, gracias. No, por favor. Perfecto, ahí está. Esto es colectora de Dele Piane. Claro, mientras tanto Dele Piane... centro, lo que ahora los vecinos piden es que se vaya la policía. Que ahí siguen arrojando, tirando, ¿no? Ladrillos, ahí los estamos viendo. La policía, pero
Lo que están pidiendo es que se vaya la policía, que libere, que queden los vecinos nada más, es su reclamo. Ya hay algunos vecinos, mirá, que se encuentran en el puente también, ubicados en el puente, poniendo en riesgo también un poco su vida, muy al filo algunos de ellos. Fíjate, bueno, en diferentes lugares van apareciendo vecinos, algunos recién también estaban del otro lado del Piane, mano hacia Ezeiza, parecía que iban a cortar el carril que iba a Ezeiza, bueno, en definitiva eso no ocurrió, pero ahí ves. Entonces, escalada, cortada de ambos manos, efectivos también. Claro, entonces está liberada de Lepiane. Claro, porque ya por este lugar no se puede acceder. Liberada de Lepiane, pero escalada liberada, cortada. De Lepiane liberada, no la colectora. Escalada cortada y colectora de Lepiane cortada, mano al centro. No la mano a Ezeiza. Eso es lo que está pasando ahora y le que piden a la policía que se retire. Es lo que dicen los vecinos. La policía dice no porque inmediatamente cuando se van, obviamente calcula que van a volver a cortar de Lepiane. Eso es lo que este diálogo. Y charlando permanentemente, ¿no? ¿Qué pasa cuando vienen? No nos escuchan. Y la policía tratando de explicar un poco cuál es la situación y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Y bueno, tratando de calmar, sobre todo calmar cuando aparecen grupos un poquito más exaltados, ¿no? Fíjate, acá hay una señora, bueno, trata de hablar tranquila, bueno, pero de a ratos esto cambia, ¿no? Sí, todo el tiempo. Bueno, nos quedamos ahí entonces, Álvaro, volvemos en cualquier momento.